o la cueva de ladrones. Ese político es un ladrón. Ese pastor es un ladrón. Cueva de ladrones. Que yo ando en Rolls Royce o ando en no sé. Todos los que pedimos dinero en las iglesias locales o en los medios de comunicación somos ladrones. Que yo salí huyendo de Costa Rica porque me iban a detener. Ojalá entrara la cantidad que la gente cree que entra. Si él estuviera en esa posición, él robaría. Robaría. Siéntese un día en mi escritorio, pónganse en mis zapatos. Aquí una interesante de Jonás, dice don Gabriel, a través del YouTube, dice, ¿qué se ha hecho con todo el dinero que ha entrado en las maratónicas? Ahorita acaba de ver otra que entró de un hermano o una persona, José Canales, hola, cueva de ladrones. Lo saludamos, hermano José. Hablando de críticas. hablando de sí, entonces, ofensa, de amor. Bueno, quiero decirles que yo creo que si existiera un en el récord, en el libro Guinness de récord mundiales, yo creo que la televisora con más alcance en el mundo que gasta, que lo hace con menos, yo creo que es esta. En este momento estamos transmitiendo vía satélite desde aquí en Dallas. Yo me uno a este programa vía satélite. Perdón, ahora es vía canal directo de internet. Internet de allá, satélite desde aquí de Costa Rica, correcto. Correcto, pero aquí tengo al frente cuatro cámaras. Tengo una persona al frente, blanquita, ¿verdad? Y por allá está Olivo en el control de aquí. Han hecho todas las conexiones para estar allá en Costa Rica y todo. Todo esto que usted está viendo lo hemos hecho con pocas personas. Un programa como este, en cualquier otra cadena, aquí solamente habrían tal vez 5, 6, 7 personas en este momento, en este lugar. Entonces, lo que hemos hecho con el dinero que ha... es que ahora con esto del internet y todo, no hay lugar en el mundo, nuevamente, es que ha cambiado todo, pero cuando estábamos por satélite eran 57 países, hoy podemos decir, no es que nos estén viendo y hablan otros idiomas, pero si alguien en alguna parte del mundo quiere ver enlace, ahora puede ver enlace a través de alguna forma, ¿verdad? Ya quería por satélite, por televisión abierta, por internet, por Roku, por qué sé yo, es muy sencillo. Lo hemos hecho con el recurso de las personas que vienen. Nuevamente, ojalá entrara la cantidad que la gente cree que entra. Ojalá, o sea, estaríamos mejor, lo haríamos mejor. Pero aquí no se reparten utilidades, aquí no hay ganancias, aquí todo lo invertimos en la razón de nuestra existencia, que es llevar la palabra de Dios. Pero la gente se hace ideas extrañas. A veces pues la gente habla, oye, ¿cómo va? A mí me han puesto a andar en viera los carros. Ahora yo fui a Costa Rica. Mi carrito del presidente de enlace en Costa Rica, Roger lo conoce. Roger, nos estallamos, ¿verdad? Hace unos días ahí. Es un carro 20 años de viejo. No me quejo, no lo voy a cambiar. Si todavía se está funcionando y lo estamos maltratando para el monte de oración y todo eso... y eso es lo que nuestra capacidad económica lo permite en la administración que tenemos que hacer, pues está bien. Así es que la gente cree que yo ando en Rolls Royce o ando en no sé qué o ando en lo que sea para... O sea, no, somos muy buenos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Estamos en 17 satélites, estamos en muchísimas compañías de cable, tenemos televisión abierta, se paga luz, satélite, con más de... Costa Rica creo que somos como 100 compañeros de trabajo en las diferentes instituciones, entonces es solo ahí, ¿verdad? Más los otros países, así es que es una operación grande que se hace con muy poco. Ore por nosotros, hermano José, o si no es hermano, conviértase en hermano, ore por este ministerio. Sí. Cueva de ladrones, figúrate, se sabe. Que usualmente la gente juzga de acuerdo a lo que ellos mismos son. Wow. Bueno, está bien, dice, y sin deudas, Jonas, también eso es algo que también es bueno decirlo, porque conforme va entrando, se van gestionando los proyectos, y gracias al Señor no hay deudas, ni lo que sí nunca se va a hacer con el dinero que entra a la maratónica es pagar intereses en los bancos, eso sí ya está establecido.
Jonás. Ok, quiero darle el fundamento bíblico a lo que dijo el hermano Delgado ahorita. Algo dijiste de que cada ladrón, ¿verdad? Bueno, hay un dicho que cada ladrón juzga por su propia opinión. En Tito, capítulo 1, versículo 15, apréndanselo. Tito 1, 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Wow. Yo quiero pensar, yo a veces veo que gente que todo lo que... Ah, ese político es un ladrón, ese pastor es un ladrón. Yo pienso, a la luz de esta palabra, es que si él estuviera en esa posición, él robaría. Robaría. Entonces, claro. el que está en esa posición tiene que estar robando, porque si tiene acceso a ese dinero, él se lo está robando. Eso es lo que piensa alguien que así lo haría si estuviera ahí. Entonces, el que está ahí, así tiene que ser. Porque es su mente está corrompida. Yo quiero pensar, yo trato de pensar siempre que todos los pastores están haciendo lo bueno y que posiblemente si yo estuviera en la posición de ellos, yo hubiera tomado la misma decisión. Porque yo no sé la historia de lo que está pasando y viviendo y todo esto. Podrán juzgar en enlace cómo manejamos el recurso, ¿verdad? Pero siéntense un día en mi escritorio, pónganse en mis zapatos y usted posiblemente tomaría exactamente las mismas decisiones. Creo que hemos pasado 34 años de ministerio. Nos han criticado de todo, han hecho programas de radio, de televisión, han salido unos periódicos. Todo ha sido mentira. Aquí estamos. Mire, si el 1% de las mentiras que se dicen fueran ciertas, yo estaría en la cárcel. ¿Se cree que a mí me dejarían salir del país o entrar a Estados Unidos? O sea, cuando yo me vine a Costa Rica, a Estados Unidos, por una situación familiar, ya le hemos contado el testimonio, lo que le pasó a Rebequita, yo me vengo para acá por un asunto de familia y empezaron a decir en ciertos países que yo salí huyendo de Costa Rica. Que es que tú, no, un pastor que lo conozco, sé de quién le estoy hablando. Él se puso a decirle al liderazgo de El Salvador y de otros países que yo salí huyendo de Costa Rica porque me iban a detener. Yo entro y salgo de Costa Rica, las veces que sea, y a este país, y si me invitan, porque Enlace ha tenido... ahorita estamos defendiendo, perdóneme que me explaye en esto, estamos defendiendo una situación en Costa Rica... No, una situación Costa Rica con una institución de gobierno que quiere hacerle un cobro a Enlace injusto de una situación que no tenemos por qué pagar y todo. La estamos defendiendo, no es tanto el dinero, pero por el principio. Y yo mandé una carta a esta institución, precisamente mandaba una carta hace un par de días, y yo les dije, corrijamos esto porque la Asociación Cristiana de Comunicaciones, Canal 23 en Costa Rica, ha sido una institución responsable y de una trayectoria honorable, y no queremos que se pueda ver manchada como que, uy, hicimos algo malo y aquí estamos 18 años después pagando algo que no nos corresponde pagar. Como les digo, el dinero está ahí guardado por si hubiera que pagarlo, no es mucho, pero es el fondo del asunto. Entonces, yo me he cuidado de las instituciones donde yo soy el presidente, de ser muy cuidadoso. Soy el presidente de Enlace en Estados Unidos, soy el presidente de Enlace en Costa Rica. En los de otros países hay presidentes en cada país, que ellos son, ¿verdad? Y queremos cuidar el nombre y la reputación de este ministerio. Así que podrán decirnos que la doctrina, que el pastor Delgado piensa así, que Otoniel piensa así, que Orlando piensa así, que Juan Carlos piensa así, que Jonás piensa esto. Nos podrán criticar eso, pero de la integridad del ministerio, gracias a Dios, hablarán, pero hemos sido muy, 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 muy cuidadosos por ya muchos años. Pero es que este es el mismo principio de la crítica a los pastores, porque es que lo que ustedes están haciendo es llevando la palabra a multitud de países, a multitud de personas que salen de nuestros países, que son América Latina, a multitud de lugares en el mundo y necesitan alimentarse. Y se alimentan espiritualmente ¿con qué? Con Enlace. Entonces, imagínense si no les iban a tirar piedras. Es que la palabra lo dice, solo se le tiran piedras al árbol que da fruto.
Así que es parte de la vida. Lo que tal vez, nada más quería agregar, Romanos 14:14, dice Pablo en la Reina Valera 95. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. O sea, hay gente que considera que cualquier forma de pedir dinero está mala, ¿verdad? Y que todos los que pedimos dinero en las iglesias locales o en los medios de comunicación somos ladrones. Así es para él. O sea, yo respeto que para él sea así. Obviamente no estoy de acuerdo. Un ministerio, una iglesia tiene gastos operativos fijos. El hermano Juan lo acaba de decir, ¿verdad? Que son muchos. Entonces, a veces la gente tiene ciertos prejuicios contra la iglesia o contra los medios de comunicación y simplemente los dice. Pero me parece que lo importante es que al que le tenemos que dar cuentas es al Señor. Y Pablo dijo, hay que hacer las cosas honradamente, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Y creo que Jonás ha dado el ejemplo, ¿verdad?, de dar las cuentas claras cuando se le ha pedido. Y creo que nadie pone en duda la integridad del ministerio. Yo puedo poner en duda algunos mensajeros que aquí escucho a veces, pero no sus mensajes, ¿verdad?, no la persona. Tal vez no estoy de acuerdo finalmente con lo que está diciendo, pero de ahí a dudar de la integridad de un ministerio, eso es para mí pasarse un límite que no deberíamos de pasar los cristianos. Dice aquí doña Noli desde Venezuela, bueno, eso sería para usted, Jonás, dice, ¿puedo cancelar lo que le dije a Dios en la maratónica por partes? ¿Será que Dios no se enoja? Yo no creo que Dios se enoje, ¿verdad? Cuando hacemos un voto en la maratónica, una promesa al Señor, si yo me comprometí a hacer algo, por ejemplo, si yo tenía una ofrenda y le digo al Señor que se la voy a dar, tenía la ofrenda y le dije al Señor que se le iba a dar. Yo creo que ahí hay que hacerlo, ¿verdad? Pero si estoy dando un paso de fe y puedo ir por partes cumpliendo con lo que yo me comprometí, yo creo que al contrario, yo creo que el Señor se agrada. Pero eso es individual, es personal, yo no creo que Dios se moleste por algo así, salvo que alguien piense algo contrario del grupo. Yo creo en realidad que para hacer una promesa a Dios tenemos que estar seguros de que Dios está en el asunto. La Biblia dice es mejor que no prometas y no cumples, es mejor que cumplas y no dejes, y dejes lo que he prometido, no lo hagas. Así que es una situación delicada en esto. El punto es que no, tenemos que aprender a no dar por motivación. Yo no puedo dar porque me motivó en realidad el predicador. Hay una motivación del predicador, pero tiene que tocar mi corazón. Y yo tengo que hacer una promesa sólida. Este predicador ha dicho ciertas cosas que me han tocado. Y yo veo que en realidad, Señor, voy a hacer esto. ¿Lo hago o no lo hago? Pero simplemente porque me sacó una lágrima, yo no puedo hacer una promesa porque después vienen estas cosas. He prometido basado no en cosas espirituales, pero en cosas emocionales. Y muchos cristianos, desafortunadamente, lo hacen por emoción y desafortunadamente a veces oímos ciertas manipulaciones que aunque no sean directas, podrían ser indirectas. Tenemos que crecer, ese es el punto. El cristiano tiene que crecer para dar pasos sólidos. Eso sí. Excelente. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.